Huracán, a lo largo de su historia, tuvo ídolos. Futbolistas admirados por la hinchada, o simplemente tipos que por estar en determinado momento y lugar se ganaron el cariño de la gente. Cada uno en su tiempo adquirió la gloria y la sostuvo, y hasta hubo alguno que fue quitado del Olimpo por procederes posteriores. Solo uno, inmaculado, se transformó en símbolo inequívoco. Su legado, transferido de generación en generación, permanece inconmovible y se agranda cada día más. En cuanto a la cancha, sus 11 globitos, valientes y audaces, desplaza Huracán. Se ve en la barquilla de los delanteros un recio mortero que apunta tenaz. Nacido el 5 de agosto de 1910 en Ensenada, para 1931 llegó a La Quema y se hizo leyenda. ¿Fue un mito agrandado por el tiempo? ¿Existió un centrodelantero capaz de marcar más de 250 goles vistiendo la casaca con el globo en el corazón? Sí, fue todo eso y mucho más. Massa era el titán que defendía a los más débiles, el que se cansaba de hinchar redes rivales y el que con la albiceleste también la rompía. Hoy es recuerdo en el palacio, monumento en el parque, plazoleta y calle en el barrio y plaza en su Ensenada natal. Pronto la tribuna de la emblemática torre llevará su nombre, coronando así el eterno homenaje al más grande de todos, Herminio Massa Antonio.